Viene el canal casi en su capacidad total y esto nos va a permitir ya tener previsión para el año que viene, ¿no? Poder acopiar la cantidad de agua necesaria para que se llene el dique y tener el agua necesaria para la producción tabacalera, sobre todo, y la cañera, que son los que más agua reciben de esto, ¿no? Bien. ¿Había mucha preocupación por este tema? Sí, la verdad que estábamos muy preocupados, sobre todo también muchos clubes, ¿no? Muchos clubes que están apostados acá en el primer dedo, que no tenían la posibilidad de hacer trabajar y tener ingresos en lo que hace lancha y catamaranes, estaban encallados. Bueno, este fin de semana ya uno de los clubes va a poder utilizar los botes y la semana que viene, de la manera que viene entrando agua, va a poder ingresar también los catamaranes que tienen para dar servicio al pescador. Bien, con respecto a la pesca, ¿cómo se está desarrollando? Bueno, la pesca viene habilitada de la orilla de lunes a domingo, desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas, en lo que es Ciénega y Madera, en lo que es el dique Los Alisos, también de la orilla, lo mismo, de 8 a 19 horas, una horita menos tenemos Los Alisos. Ahí la verdad que estamos mejorando algunos servicios que nos va a permitir mejorar la seguridad en el lugar. Así que esto también nos va a permitir en algún momento extender el horario de pesca. Lo que también estamos trabajando en lo que es la pesca embarcada, estamos miércoles, viernes, sábado y domingo, desde las 17 horas hasta las 24 horas, en el dique Las Maderas solamente, ¿no? ¿Esto da más resultado con este cambio de horario? Sí, sí, la verdad que tenemos dos cuestiones. Uno, que está muy buena, que en el dique La Ciénega se está pudiendo pescar bastante, de una pesca bastante importante. Y en el dique Las Maderas, la verdad que la pesca embarcada está dando buenos resultados, está trabajando mucho mejor la gente porque el empleado público sale a esa hora y puede llegar a tiempo a las embarcaciones. Así que mejoramos dos cuestiones: el que el pescador vaya y pesque, y el servicio al pescador, que la gente pueda trabajar este servicio, ¿no? Bueno, con respecto a los fines de semana, ¿cómo se está comportando? Bueno, este fin de semana tuvimos bastante precipitaciones en la zona, estuvo bastante tranquilo, pero bueno, este fin de semana aparentemente va a estar bastante lindo el que se viene, con todas las previsiones, ¿no? Estamos con la Secretaría de Deportes trabajando con algunas cuestiones, trabajando con lo que es toda la limpieza y el mantenimiento de los miradores. Estamos en plena construcción de dos miradores más que nos va a permitir mejorar la capacidad de gente que viene a apostar todos los días a la orilla de la dique La Ciénega, ¿no?